Todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi vídeo canal Juegos Perdidos. Soy Cortés, en concreto para presentaros el comienzo de una nueva aventura, The Bunker. Un juego que posiblemente muchos de vosotros ya conozcáis. Así que para mí es un placer el compartir mi experiencia con todos vosotros. Antes de nada, muchísimas gracias a todos aquellos que me seguís mediante las redes sociales. Ya superamos más los de 700 en Twitter. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y comprensión, aun a pesar del excesivo spameo que últimamente estoy haciendo con todos los vídeos que subo, tanto de este canal como el canal secundario. Muchas gracias por vuestra paciencia, como acabo de decir. Y sobre todo, pues, aquellos que estáis muy pendientes de lo que voy subiendo en el canal, estáis comentando asiduamente, gracias por todo el apoyo que me estáis dando. En concreto, esta aventura es una aventura que, como bien sabéis, es un juego indie de Wells Interactive que salió en septiembre del 2016, y un juego que ha estado en inglés bastante tiempo hasta que finalmente a principios de este año 2017 pues se realizó una traducción gracias al foro Clan de LAN. Estaréis viendo un pequeño pantallazo. En concreto, el usuario y miembro del foro Robotnik pues realizó la traducción de este juego para que todos podamos disfrutar, en el caso de que algunos de vosotros lo hayáis hecho en inglés, pues ahora ya en español, para poder tener una completa comprensión de lo que nos quiere presentar este título de Bunker. Os dejo ahí esa dirección para que, si queréis, os echéis un vistazo. La verdad es que es una gozada que haya páginas como las del Clan de LAN, las cuales se dedican justamente a eso, a la traducción de videojuegos que están en inglés y que, por desgracia, tal vez a lo mejor por recursos, pues las desarrolladoras no han podido traducirlo al idioma español, y ahí están ellos para poder traducirlo de forma, con un trabajo denodado y sin ánimo de lucro, que es lo que hace que tenga muchísimo más mérito. Así que tanto para Robotnik como para el resto de integrantes de ese foro, un abrazo y muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. En Inglaterra. Lo hace atractivo porque es una película interactiva realmente. Y seguro que vamos a ir aquí. I can see the head. Last push. It's a boy. Buena en clic en toda regla, ¿eh?
llevo muy mal. Estas cámaras ahí, así, estas cámaras las llevo muy mal. Cuando aparece en una película, una cámara así, o sea, juegos, etcétera. Me estás esperando el típico screamer. You've got to say it again, John. You can't leave me alone, Mom. Still be here. I'll always be here. And you've got to say it again. As long as I stick to the routine, I'll be safe. As long as I'll always be here. Stay in our rooms, I'll be safe. As long as I don't go outside, I'll be safe. That's it. Good boy. What time is it? Meeting time, Mum. Yes. Vale, ahora tenemos la posibilidad de leer. Isla del Tesoro, la Biblia y una guía para qué hacer en caso de un ataque nuclear, ¿no? Vamos a darle a la Isla del Tesoro, por ejemplo. He was consumed by the time behind another trunk. I think my two watch. Mum. I love you, John. I'll be here. I keep you safe, I promise. No. 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 Vale, la rutina. Día 11.109. Médico, vitaminas, dosímetro, radio, comprobación de radiación, comida y madre. Vale, pues empezamos con la rutina. O sea, no hay que salirse de la rutina. Todos los días exactamente lo mismo. Vale, esto es algo que tenemos que hacer nosotros, así que indicamos a él. Podemos coger... Y esto también. I wonder if my radiation level is safe. Radiation is just over 70 MR. That's acceptable. Vale, vitaminas y dosímetro para saber el nivel de radiación. Vale. Radio.
Es... entiendo que es... para buscar bandas de radio. Por si acaso hubiese alguien emitiendo. Es complicado, debajo de un búnker es muy complicado, Pero bueno, es una forma también de comprobar si hay alguien que está emitiendo y hay alguien que está fuera. Mientras haya estática, de todas formas, dentro de un búnker, bajo losas y losas de cemento y hormigón, no sé yo si puede haber comprobación de la radiación. Vale, nos conectamos a un PC. Cuartel General del Gobierno Regional 5.1. Sistema operativo David Roberts versión tal consola tal director C y no leído. Sistema out, tiempo tal. Realizar comprobación de radiación del búnker. Supervivientes 1. Vaya, lo de abajo no lo he leído. Comprobación de sistemas ejecutados. Oxígeno todo. Temperatura, calefacción, servidor, agua, comunicaciones, son, filtrado de aire, calentamiento, todos los sistemas. Bunker radiation is normal. Vale. Good. Bien. Vale. Comprobación de la radiación correcta. Ahora, comer. I need to choose my food first. Elegir mi comida. Hay algo. Y un aseo. Vale, botón derecho no nos sirve para nada. Y si pulsamos fuera de el punto, el píxel en concreto, no, tampoco. Vale. Vale, pues yo qué sé, esta misma que estaba aquí al lado. Boring old beans. Gain. Judías bien. So that makes 27 years, 3 months and 14 days of food left. 27 años y 3 meses. O sea, que come judías mientras se pone a cagar. Vale, sí, claro, las judías te va a dar un apretón del 15. Bueno, pues nada, esa es su vida. Y ahora, madre, entendemos que la rutina formaba parte la madre hasta que ha fallecido, claro, porque estaba con vida. It's reading time. Es la hora de la lectura. A ver. Cast thy bread upon the running waters, for after a long time thou shalt find it again. Give a portion to 7 and also to 8. And thou knowest what evil shall be upon this earth. If the cloud be full, they will pour out rain upon the earth. If the tree fall to the south or the north, in that place, so ever it shall fall, there shall it be. Era la hora de la lectura y había que hacer la lectura con la madre.